Miranda. Que suenen los tambores del progreso. Anda, Miranda. Aquí no hay tiempo para retroceso. Una persona que gana salario mínimo tardaría por lo menos 20 años en poder construir su vivienda. Gracias a este programa no tiene que esperar los 20 años. La idea, por supuesto, que el día de mañana la persona tenga un empleo y pueda tener su ingreso y que eso le permita seguir avanzando. Cada día a los venezolanos la vida se les está haciendo más difícil. Ahora, tenemos nosotros que resignarnos y decir, bueno, esto, apaguen la luz, esto se acabó. Nunca. Porque hoy estamos dando una demostración más de que cuando se quiere, se puede. Y que cuando se hacen las cosas bien, pasan cosas buenas. O sea, la prioridad en una comunidad siempre tiene que ser su escuela. Una sociedad que se pone al servicio de una parcialidad, de una fuerza, termina siendo una sociedad que no se expresa y termina siendo una sociedad que, por lo tanto, no permite ni crecerá nunca, ni se desarrollará nunca. El gobernador Enrique Capriles encabezó una asamblea popular en la comunidad Cúcuta Socialista en la que hizo entrega de 352 certificados de materiales de construcción, beneficiando a 250 familias mirandinas. Aquí hay personas de todos los colores políticos. El único requisito para estar sentado aquí, como ustedes pueden ver a través de estas imágenes, es tener la necesidad. La mayoría son personas que no tienen ningún tipo de ingreso. Llega la gobernación, identifica la necesidad, apoya a través de este programa de autoconstrucción que se pueda levantar una vivienda digna, una vivienda bien construida conjuntamente con la comunidad. Vemos que tenemos futuro en Cúcuta, que hay progreso en Cúcuta y que Cúcuta está progresando con el cambio de Enrique Capriles Radosky. Ya no seguimos en ese atraso donde veníamos. Hemos despertado. Mi conciencia política ha mejorado y me siento diferente porque puedo ver cómo se le está dando respuesta a la comunidad, que es lo que se quiere en este estado y en este país. En lo que va de gestión, el mandatario regional ha beneficiado a más de 227 mil mirandinos con la entrega de certificados de materiales de construcción del plan Mi Vivienda para mejorar así su calidad de vida. Desde el sector Cúcuta, en el municipio Tomás Lander, María Carolina Naranjo, Gobierno de Miranda. Porque en Miranda se progresa, 205 créditos productivos, 7 máquinas de coser y un refrigerador entregó el gobernador Enrique Capriles en acto celebrado en el municipio Sucre. Bueno, yo nunca había sido tomada en cuenta en algo así y yo cuando llevaron este plan para el sector donde nosotros estamos, que es en La Estrella, yo fui por curiosidad y me pareció bien y mira donde estoy ahorita recibiendo este microcrédito y súper agradecida. Aquí buena parte, gobernador, el 70% de los créditos que vamos a entregar son personas que vienen del programa Plan Crecer. En tal sentido, mis amigos, amigas, lo que yo los invito es echar adelante, paguen bien su crédito, porque eso permitirá que otros mirandinos crezcan y que ustedes, al igual que otros compañeros que están acá, puedan estar recibiendo un recrédito. Les agradezco mucho a ustedes que sean emprendedores, porque ustedes son, no tengo ninguna duda, ese motor que va a poner esto a andar y lo va a poner a andar con fuerza. El éxito de ustedes es el éxito de Miranda y el éxito de Miranda es el éxito de Venezuela. Felicitaciones a todos, continúen adelante y que tengan mucho éxito, por favor. Gracias a una inversión de 2.400.000 bolívares, el gobierno de Miranda genera, en esta ocasión, 205 empleos directos y 717 indirectos en toda la entidad. Desde el corazón de Petare, para Gobierno de Miranda, reportó para ustedes Astrid Hernández. La comunidad 11 de julio es testimonio del progreso que experimenta el estado de Miranda. Las casas de tablas, bahareque y zinc quedaron en el pasado, gracias a la ayuda del gobernador Enrique Capriles, quien visitó la comunidad el año pasado, en mayo del 2013. Primer compromiso que vamos a asumir, una construcción de una cancha de usos múltiples. También nos han pedido un parque infantil para la comunidad. Suministro y colocación de parque infantil, sector 11 de julio, aprobado, 200.000 bolívares. El parque infantil va a estar ubicado aquí. Todo este sector que está aquí
se le van a construir aceras y brocales, ¿ok? También aprobado. Le agradezco mucho, ¿verdad, al gobernador? Porque yo vivía nada más en cuatro paredes y terminé en realidad mis cuartos y voy a terminar mi casa, gracias a él y gracias a Dios, porque siempre hace falta una mano para poder terminar las cosas. Desde la comunidad 11 de julio, en Valle del Tuy, Capriles entregó nuevas ayudas habitacionales, entregó crédito productivo y anunció la construcción de varias obras, como la cancha de uso múltiple y acera. Desde San Francisco de Yare, Alexander Gudiño, Gobierno de Miranda. Desde la población de Siquire, en la parroquia Santa Lucía de Valles del Tuy, el gobernador de la entidad, Enrique Capriles, realizó un recorrido en el que escuchó principalmente las peticiones de los pobladores de esta localidad. Voy por aquí, esto, mi hermano. ¿Cómo estás tú? Pues esta casa la vamos a hacer completa, ¿no? ¿Quién vive acá? ¿Tú solo? Pero vamos primero, aquí hay muchas viviendas en la torre. Muchas personas viviendo en muy malas condiciones. Bueno, vamos a darle, y eso fue lo que hemos hecho desde que llegamos. Sin preguntarle, y entré yo en una casa llena de afiches de otra opción, igualito. Alguien me dijo, no entre ahí, ¿por qué no voy a entrar? Si me están esperando. Ah, no voy a entrar, le voy a dejar esperando ahí a la persona. No. Enterremos los prejuicios. Ya basta de tanto prejuicio. Durante la actividad que cerró con un festín de colores, el mandatario regional se comprometió a la remodelación de dos escuelas dentro de la comunidad, así como en la asistencia de varios casos de salud. Desde la población de Siquire, reportó para Gobierno de Miranda, Mari Carmen Villalobos. Porque la educación es camino para el progreso, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, participó en la actividad denominada Reporteros Estudiantiles, evento que sirvió para que los jóvenes mostraran a través de reportajes el entorno donde viven. En nombre de la CEA Editorial Nacional, quiero darles la más cordial bienvenida al acto de premiación de la segunda jornada Soy Reportero. Esta jornada es posible gracias a un trabajo en conjunto con el Programa Integral de Lectura, Alfabetización Social Pilas y a través del Nacional en el Aula, que es nuestro programa de responsabilidad social empresarial con 25 años de trayectoria y el único especializado en la promoción del análisis, uso y lectura del periódico. Aquí ahí yo vi los que van a ser, los que fueron seleccionados, bombillos ahorradores, tienen un terrible lado oscuro. ¿Quiénes hicieron eso? ¿Trabajo? Ajá. Bueno, yo estoy muy interesado en leerlo, por ejemplo. Bueno, la experiencia del año pasado al ganar los reportajes fue bastante grata, bastante agradable, y puesto que esa experiencia fue muy chévere, yo quise apoyar al Nacional y a los profesores también para que ellos impulsaran y continuaran con lo que es el proyecto Pilas, que es lo que hace que se realicen los reportajes. Los felicito, los invito a que sigan siendo mujeres y hombres que sean críticos. No dejen nunca que nadie les diga cómo ustedes tienen que pensar. Ustedes piensan como ustedes quieran. Ustedes tienen que ser mujeres y hombres críticos. Solamente una sociedad que es crítica logra tener el país que queremos todos. Durante la actividad que se llevó a cabo en la sede del periódico El Nacional, fueron consignados 172 reportajes, de los cuales 9 resultaron seleccionados. Para Gobierno de Miranda, reportó Mari Villalobos. El gobernador Enrique Capriles participó en las finales de los primeros Juegos Laborales de la Gobernación de Miranda, competencias que se llevaron a cabo en el gimnasio José Papá Carrillo y en la que participaron las distintas dependencias e institutos del Ejecutivo Regional, quienes compitieron en distintas disciplinas deportivas. Bueno, una experiencia para nosotros, de toda la familia de Miranda, de poder, como dicen, compartir fuera de nuestras actividades diarias, de trabajo en la calle, de trabajo pues en las dependencias. Esta es una oportunidad y bueno, en esta oportunidad son no todas las dependencias de la gobernación organizaron su equipo. Ya después de esta experiencia seguro que todos van a participar. Estamos hablando que en Miranda trabajamos 37.000 personas, incluyendo por supuesto los jubilados. Y bueno, la experiencia ha sido tan exitosa que la idea es que podamos hacerlo el año que viene, incluyendo a las alcaldías, otras instituciones que hacen vida en nuestro estado,
y que nos demos esa oportunidad de compartir los que somos servidores públicos, de buscar también un espacio para, pero bueno, para como dicen, para tener esta oportunidad distinta a nuestro trabajo de oficina o de la calle. Desde el gimnasio Papá Carrillo, Parque Miranda, en el municipio de Sucre, reportó para el gobierno de Miranda María Carolina Naranjo. ¡Que sean serios!